habiendo mucho de cierto en ello, se entremezcla la fantasía necesaria. Las desventuras de un muchacho en esa escuela rural gallega con paredes de ladrillo apenas revocadas, por suelo la misma tierra pisoteada, donde los malos tratos se aceptan como hábito, sin más calor que el irradiar de sus presencias. Todo ello da cuerpo a esa historia de la posguerra y su precaria situación, vista desde la perspectiva y la timidez del niño que todos llevamos dentro. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com.